Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo de NAC 2. Nos quedamos aquí, en donde teníamos el ejército y demás. Y vamos a atacar la base de los de la tribu, a ver qué sucedía. Perdonadme, porque tengo una alergia de caballo. Por si escucháis la voz rara o por lo que pueda pasar. Vamos a avanzar, incluso si veis que hablo poco. Porque lo mismo... No es plan de estar atosigando ahí con la voz de Manolo. Pero bueno, en principio vamos a ver si es que nos vamos a ir haciendo grande o a ver cómo pinta todo esto, la verdad, porque... ¡Ay! Porque parece que vamos a entrar como en una base o en un... No sé cómo llamarlo donde vamos a entrar realmente. No hay manera. Está cerrada. Vale. ¿Puedes hacerlo, Nak? ¡Tira! Venga, rompemos al cuadrado, nos hacemos pequeño y entramos. A ver. En esta mina creo que ya incluso hemos estado antes. Creo que sí, totalmente. Vale, destruimos todo porque podemos ir descubriendo puntos que fueran necesarios. Vale, por aquí nada más. Es una prisión. Ah, pues no, es una prisión. Pero parecía a la mina, ¿eh? Era muy parecida a la mina que vimos antes. Vale. Esto es que hay que cambiarlo. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. Esto tiene pinta de que hay que cambiar el rumbo de alguna manera. Vamos a ver si por aquí hay algo que nos pueda hacer cambiar. Están llenas de partes de robots. ¿Qué trama, Sander? Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale. A ver, primero vamos a arrastrar esto. Ah, vale, automáticamente lo cambia. Pues perfecto. Empujamos, subimos ahí arriba, vemos qué nos dan. Será abrir la puerta, seguro. Vale. Se abre la puerta y vamos rápido. ¿Cuántos robots de seguridad se ha traído Katrina? Cuando abramos esa puerta gigante, van a empezar a pasar cosas muy deprisa. Vale. Esto listo. Este también lo hacemos con el boomerang. Descubrimos esto. Le damos. Aquí también. No, parecía que había ahí debajo un lugar de cofres. Vamos a seguir todo. Destruyendo todo. Vale, es que arriba no podemos ahora mismo llegar. Que podremos llegar después. Ahí parece que hubiera algo. Sí. No, lo hacemos ahora. Cuando llegue arriba, esto. Vale. ¡No! Lo hemos dado sin querer. Bueno, no pasa nada. Vale, esto sube hasta ahí. Yo lo tengo que traer hasta aquí. Me subo y me hago pequeño. Ah, no, no, no. Un momento. No me hago pequeño todavía porque... Vale. Perfecto. Otro cofre. ¡Yija! El agua marina, que no lo queremos, pero bueno, si no nos dan a elegir otra cosa, elegimos el agua marina. Y seguimos. Vale, nos hacemos grande, empujamos. Y empujamos de nuevo. Para subir a esta zona. Vale, perfecto. Rompemos todo. Con el boomerang. Vaya, hombre. Con el boomerang lo bloqueamos. Y rompemos al escudo. Y luego, primero con el círculo y luego con el cuadrado para hacerle un ataque combinado. Y un ataque fuerte. Katrina está esperando delante de la montaña. Tenemos que llegar hasta ella. Venga, vamos a ver cómo...
Vale, primero tiene toda la pinta de que tenemos que mover esto. Vale. Para. Me pregunto si también estará esa traidora de Ava. Y aquí arriba vamos a tener que subir. Y bueno, no, no, esperamos un momento porque parece que puede que haya algo. Ah, vale, en principio no hay nada, ya lo entiendo. Simplemente lo movemos y ahora lo que ocurre es que es para acortar el camino. Vale, nos hacemos grande. Destruimos todo, cuanto más grande nos hagamos mejor, más golpe tenemos. Nak, echa un vistazo. Deberíamos poder abrir la puerta desde ahí. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara. Es una cárcel, pero una cárcel que la han convertido parece en fábrica. Así que eso es lo que está pasando. Sander los está reparando. Los está dejando como nuevos. Vamos. Venga, rápido. Uy. Vale, rompemos todo, porque sí, porque rompemos todo, ya que puede darnos cosas. Vamos, seguimos rompiendo todo, todo por aquí, y ahora vamos a... Vamos a tirarle el boomerang. O no hace falta. No, no hace falta. Sí. Sí, le tiramos el boomerang y no lo hace más fácil. Fuera. Vale. Sander está creando un ejército de robots. Primero los despierta y luego los pone en forma. Supongo que el mundo mejor con el que sueña está gobernado por los monjes. A ver, ¿qué pasa aquí? Muy bien, destrozando todo. Ahí arriba podría haber algo. No, parece que sí, pero no, no sabemos cómo llegar. Lo mismo después nos deja. Pero como os he repetido mil veces, la cámara no ayuda a nada. Desde luego, como nuevo. Vale, estos no son tan difíciles como los anteriores. Vamos a mirarlo todo, porque necesitamos ya puntos de habilidad por todos lados, porque si no llegaremos al final del juego, que no queda mucho creo, y no tendremos el 100% de las habilidades desbloqueadas. Que eso es... aquí. Que eso es muy difícil, ya que bueno, suele requerir una segunda vuelta. Vale, por ahí podemos entrar, y vamos a entrar por ahí. Aquí hay. Venga, los robo para adentro. Vale, nos hacemos pequeño de nuevo y salimos por donde antes hemos entrado. Lo conseguiste. Ya vienen. Vale. Ah, subimos para arriba. Venga, fácil. Vamos a entrar por aquí. No hay nada. No, parece que no hay nada. Simplemente nos ha engañado y nos ha troleado un poco el juego. Vale. Tengo dos puntos de habilidad, vamos a rellenar el último, nos va a abrir el último puñetazo con giro y nos abrirá el camino de la derecha seguro.
Vale, se ha abierto el camino del maestro. Que vamos a ver qué es lo que contiene el camino del maestro. Puñetazo. Tras gancho. Vale. Son ya como movimientos combo. Venga, vamos a seguir. Porque eso, movimiento. ¡Madre mía! Buen movimiento. Vaya, eso es nuevo. Katrina debe de haber mejorado sus robots. Bueno, mientras que nos ha hecho una manilla y vayamos más rápido, sin problemas. Cada robot que destruyan será uno menos en el ejército de Sander. Seguid así y podremos fastidiar sus planes. Vale, nos están ayudando bastante porque nos quitan. No sé qué es eso del suelo verde. Parece que se ha quedado un poco bugueado o algo. Y vamos a seguir avanzando. Ahí nos están ayudando bastante porque nos están quitando enemigos del medio. Vamos a utilizar directamente combos para aligerar. Vamos a entrar por aquí mientras que ellos pelean. Vamos a coger el cofre. A ver si terminamos con el último artilugio que creo que nos queda. Vale, 0 de 5, que es parte del medidor de combo. Que no nos interesa mucho, por lo menos a simple vista. Creo que es simplemente para un logro. Pero bueno, ahí lo tenemos, si lo conseguimos. Vale, esto también, listo. Vale, fácil también, pegándole sin más. Destruimos todo. Y no entiendo ahora por qué motivo. Vale, vamos a ver. Es que los robots de Katrina están muy bien que se ocupen del resto, pero yo necesito que le tiro el boomerang. Estirarle el boomerang y tal y como le tiro el boomerang, golpearlo. Perfecto. Vale, hombre. Ayudarme con el resto no me han ayudado del todo, ¿sabes? Ya lo podrían haber matado a todos. Pero bueno, me han ayudado dentro de lo que cabe. Venga. Los perdono. Miramos por aquí, ahí no hay nada. Vale, pues nos vamos por la derecha. Seguimos haciéndonos grandes. Ahí hay algo y ahí hay también un punto de habilidad. Un momento. Vale. Nos hacemos pequeños sin más. Y no nos complicamos la existencia. Vale. Fácil, esperamos con paciencia que eso baje por aquí, por aquí y grande nos hacemos. También está reparando los titanes. ¿Y ahora qué? Ahora, a luchar. Creo que hay que abrir la puerta desde el otro lado. Vale, hola. ¿Y qué hacemos entonces? Vale. Bueno, pues tenemos que subir de nuevo por aquí. Nos marca el camino y encima nos da un poquito de energía azul. Otra vez nos hemos quedado. Me encanta la cinemática que pone cuando se queda encerrado en plan, joder, ahora me tengo que comer marrón yo solo. Vale, vamos completamente solo, literalmente. Y además, pequeño, porque no podemos hacernos grande. ¡Madre mía! ¿Cuándo nos vamos a hacer grande, máquina? Necesito hacerme grande. Me van a matar. Tiene pinta de que nos van a matar.
porque somos tan pequeños que a la mínima que nos dé un golpe nos van a reventar, ya verás. Pues mira, por lo menos nos han dado uno y bien. Bueno, voy a coger también... voy a coger eso. Primero voy a coger dos cosas. Eso. Y lo de aquí abajo. Que es un cofre. ¿Vale? Nos comemos el marrón en plan pequeñitos. Sin problemas. Y bueno, cogemos el de agua marina. Y ahora subimos y vamos a ir a piñón. Vamos a intentar ir primero por el de arriba que tiene... Creo que da flechas. Es más, yo creo que sí, que lo vamos a dejar. Que lo vamos a dejar un poco de lado, porque no nos va a aportar nada, pero sí nos pueden matar, ¿vale? Así que, efectivamente... Efectivamente lo dejamos de lado. Y nos metemos. Así que eso, pasamos directamente de los enemigos. Tres titanes en perfecta forma. No está mal. En cuanto arreglemos uno más y tomemos un pequeño atajo, estaremos listos para atacar New Haven. Pronto pondremos todo en orden. Nak. Sobrevivió en la isla. ¿Sobrevivió? ¿Cómo que sobrevivió? ¡Hombres! ¡Acabad con esa cosa! Y seguimos pequeño. No, no. No me da buena espina. Necesito hacerme grande, por Dios. Vale, primero nos metemos por aquí. A ver qué encontramos. Vale, es como una... En plan carrera. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Subimos sin más. Ahí arriba hay un... Hay un pulsador que le vamos a dar para que se active. Muy bien, ellos se meten por debajo, yo me meto por arriba. ¡No puedo! ¿Qué pasa, loco? Me tengo que hacer grande, ¿verdad? De alguna manera, no sé cómo, pero me voy a tener que hacer grande, ¿verdad? No, vamos a buscar la manera, no me gusta nada. No, no sé qué pasa. Tenemos que averiguar cómo hacernos grande y cómo entrar por ahí. A ver. A ver. Es que ya os digo mil veces, es que no me voy a cansar de repetirlo. Es que la cámara no ayuda nada a que podamos investigar qué sucede, porque yo le doy, ¿vale? Pongamos que le doy otra vez. Vale, los he bajado. ¿No? Ahora que los tenemos bajado. Ah, vale, ya entiendo lo que voy a hacer. Teníamos que tener bajada la puerta anterior para que así podamos activar el segundo botón. Venga, dejamos a los enemigos porque al fin y al cabo no nos van a dar nada. Y lo único que podemos es morir. Bajamos. Nos están disparando, tenemos que darnos prisa. ¡No! ¡Ah! ¡Ahora! Vale, hasta arriba. ¡Muy bien! ¡Fantástico! Vale, al fin y al cabo, menos mal que...
Menos mal que el punto de guardado es bastante cerca. Vamos a darnos vida, porque si no... ¿qué me das? Tenemos que ir bastante rápido. Un momento... ya, vale. Venga, perfecto. Vemos que por aquí no hay nada. Vale, la cuerda, bajamos. Y o me hago grande... o me va... ahí estamos. Nos va a ayudar, nos va a ayudar al final. Nos va a tirar cositas y nos vamos a hacer grande. Uy. Sí. ¡Sal de ahí! Vale, perfecto. Pues nos ha hecho una buena mano la compañera. Vamos a ver si por aquí hubiera algo que no podemos subir. Entonces directamente nos vamos por aquí arriba. Vale, por aquí también nos vamos. Ahí hay hippies, lo mismo ahí, hay algo. No. Vale, seguimos. Ahí hay algo también, pero no hay. Vale, ahora mismo bastante asequible. Ahí que haya un enemigo ahí me da que pensar. ¿Puedo subirme? Vale. Vamos a ver si... no, no hay nada. Venga, pues no pasa nada. Seguimos avanzando, que ahora vamos a tener que combatir contra un pez gordo, seguro. Tres titanes en perfecta forma. Da miedo. Hombre, claro, tres bicharracos de esos tan grandes son capaces de reventarnos vivo. Vale, cogemos todo... Venga, ¿qué tenemos que hacer ahora? Con el cuadrado, levantamos la puerta. A ver si por ahí hay alguna puerta escondida. No. Pues como nos hemos hecho pequeño, a ver cuándo podemos hacerlo grande. Vale. Vale, ahora vienen bichos grandes, entonces cuando nos dan el superpoder, vamos a seguir rápido. Todo lo rápido que podamos. Para ni perder tiempo, ni dejar que nos quiten ahora vida. Así que vale, seguimos. Puntos de habilidades. Y ahora lo reventamos. Vale, vamos a intentar ir uno a uno. Esquivar. Vale, vamos a primero, por ejemplo, al de la izquierda. Y ahora reventamos a ese de la derecha. Uf, venga. Bueno, nos hemos matado y sin ver la barra roja seguro. Ni siquiera hemos visto la raya roja de vida. Vamos a destruirlo todo por si nos dieran puntos de habilidades en algún lugar. Primero vamos a ver por aquí, no tires para abajo, que se iba casi automáticamente para abajo. Vale, avanzamos. Por aquí y por aquí, cogiendo los puntos. Vale, ahí atrás había uno que también lo hemos reventado. Seguimos avanzando. Vamos a ver primero por aquí antes de irnos. No hay nada. La cosa se pone fea. Y primero nos cargamos a los chiquininos.
Boomerang. Vale, con el boomerang es importante, el ataque fuerte del cuadrado. Boomerang de nuevo, el ataque. Boomerang de nuevo, por favor, que me matas. Venga, utilizamos el boomerang y... listo. Ya tenemos un gank bastante fuerte y pega bastante... bastante bien. Vale, por aquí no vemos nada, no descubrimos nada. Vale, nos hacemos el knack pequeño de nuevo. Activamos la puerta, bajamos, aquí hay algo. Y aquí había un bicho, bueno, ahora lo vemos. Naturalmente. Sabías que eran un problema, pero dejaste que tus emociones decidieran por ti. No, dejé que tú tomaras las decisiones. Esto no es lo que querría nuestro fundador. Abba, Marius fundó nuestra orden para gobernar este mundo. Lo sabes muy bien. Tú espera. Al final comprenderás que tengo razón. Cuando los monjes estén donde les corresponde, ni siquiera recordarás a esos chicos. ¿Esos chicos? Nak y Lucas son mis amigos. ¡Yo soy tu amigo, Abba! Esos chicos son... bueno, no son nada. Pensaba que era el padre, tío. ¡Qué paranoia! Se acabó, Xander. Estoy cansada de tus planes, de tu ambición, tus mentiras. ¡Se acabó! Está liando pardísima. Aún así, yo creo que el boss va a surgir. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Adiós, Xander. ¡Qué paranoia! Me acaba de quedar súper rayado, tío. Pensaba que era su padre. ¡Pegadlo todo! ¡Nos vamos! Si está arreglado, nos lo llevamos. El resto dejadlo como chatarra. Vale, ¿dónde vamos? Nak, tienes que detener a Xander. Vale, muy bien. Voy a ello, a ver si puedo. Vamos a ver. Aunque me dé prisa, quiero destruirlo todo. Por si necesitara. Por si me dieran más cosas. Me quiero seguir haciendo grande y por lo tanto. Vale, nos habilitan esa zona lateral. Ya tenemos dos puntos. Vamos a descubrir una habilidad nueva. Que por ejemplo vamos a utilizar puñetazo tras gancho. Subimos. Y ahora se pone la cosa fea de cojones. Madre mía. Bueno, ahora empieza la típica escena de pulsar botones. Bueno, esta es la 11-3, que suelo dejarlo aquí, pero voy a... Vale, no voy a dejarlo aquí, ya por cabezón. Vale, quizás haya que repetirlo alguna que otra vez. Porque parece ser una cinemática ya, digamos, construida. Y por lo tanto, siempre destruye lo mismo. Necesito todo esto, ¿vale?
Me hago abajo. Todo esto. Ahí, un momento, un momento, un momento. No, ahí no hay nada. Vale, él me revienta. Vale, me tengo que meter hacia adelante. Un momento, ¿qué pasa? Vale, ahora no entiendo. Vale, tenemos que destruirlo nosotros mismos. Pensábamos que había que saltar. Pero bueno, no pasa nada. Lo destruimos y ya está, ya avanzamos. Ahí está ahí la ventana. Quiero conseguir el poder amarillo. Seguimos. Seguimos destruyéndolo todo. Y avanzamos. Lo principal es que podamos cogerlo todo. Venga, avanzamos. ¿Qué hago ahora? Vale, esquivo y no vale de nada. Eso está perfecto. Ve. Tiene que haber muchas reliquias ahí dentro. No te dejes ninguna. Claro, me voy a hacer gigante. Madre mía, 10 metros, hemos superado el récord. Vamos. Qué bien. Me hago grande. Ahí están los otros titanes. Y tiene pinta de que ahora viene una batalla épica. Madre mía, me los como. Soy tan grande que esos personajes ahora están chiquitinos. Incluso los boss, que antes eran gigantes, ahora me parece que son, vamos, son enanos. Buen intento, pero soy demasiado grande para eso ahora. Vale, se va a pirar. No huyas. Bueno, en principio voy a matar a estos dos. A ver si me dejan. A ver, señor Boomerang. Estése quieto, déjeme trabajar. Vale, pues eso, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, pronto subo la siguiente, que ya queda poquito para terminar el juego. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. ¡Hasta la próxima!